Pues amigas, amigos, de nueva cuenta aquí en las afueras del Hospital General de la ciudad de Pénjamo, en lo que es la jornada de aplicación de la vacuna anti-COVID. Y pues déjenme decirles de que la fila pues llega hasta por allá una distancia de alrededor de unos 150 metros. Déjenme decirles que en estos momentos me están reportando que en el módulo de vacunación ubicado y establecido allá en el Centro Impulso, en lo que es enfrente de los Campos Juárez, la afluencia de personas es muy poca. Vale la pena que algunos de ustedes pues se den una vueltecita por allá y puedan de esta manera recibir con más rapidez lo que es la aplicación de la vacuna anti-COVID. Repito, allá en el Centro Impulso, allá en lo que es la Colonia del Sol, frente a los Campos Juárez, hay muy poca afluencia de gente que va a recibir su vacuna anti-COVID. En estos momentos, amigas, amigos, pues observo a un matrimonio muy apreciado por nosotros, al profesor Benjamín Juárez Vega y a su señora esposa, que pues también vienen ellos a recibir la aplicación de su vacuna anti-COVID. Vuelvo a reiterarlo, un matrimonio que apreciamos muchísimo, que apreciamos bastante. Ahí vemos al profesor. Aquí por la puerta hacia adentro. Vamos a observar y ver si podemos platicar. Maestro, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Con ese buen humor que lo caracteriza siempre. Bueno, pues algo. Oiga, contento porque va a recibir ya su aplicación. Claro, estuvimos esperando así de veras con muchas ganas que vinieran aquí a Pénjamo. Qué bueno. Sí. Cuídense mucho los dos como matrimonio. Gracias. Se les estima bastante. Gracias, enhorabuena. Pues vuelvo a reiterarlo, amigas, amigos, para quienes gusten, pues allá en lo que es el Centro Impulso, en la Colonia del Sol, frente a los Campos Juárez, hay poca afluencia de personas. Para quienes gusten, pues en un momento dado, trasladarse hacia aquel punto y en un momento dado, pues reciban con más rapidez pues la vacuna. Ello con la finalidad de evitar aglomeraciones. Ya lo escucharon de viva voz también de nuestras autoridades. Hay vacuna suficiente para todo el municipio de Pénjamo. Jornada Nacional de Vacunación Anti-COVID. Ciudad de Pénjamo.